Seguimos en Ritmos con Historia aquí en Canal 44 de la UDG, ya en la recta final. Puedes seguir esta programación por internet en vivo a través de udgtv.com y por la señal internacional de la UDG en el 31.2 en Los Ángeles, California. Pues estamos con Alfredo Saras ya en esta recta final. Alfredo, pues que nos comentaras en lo que nos quedamos hace un rato, que fue para hablar de los nuevos exponentes de la trova en México. Sí, mira, voy a mencionarte algunos y sé que la memoria me va a fallar. Pero mira, pues los más destacados, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, Alejandro Santiago, en la parte de los urbanos está Carlos Arellano, está Yair Durán aquí en Guadalajara, Paco Padilla, que fue parte de Tierra Mojada, Raúl Rodríguez, Leonel Soto, en fin, hay una decena más de cantautores. ¿Y hay pocas mujeres en este movimiento? Fíjate que sí, no sé por qué razón, pero conozco muy pocas exponentes cantautoras, autoras de canciones de trova. Valeria Guzmán está aquí en Guadalajara. No me vienen a la mente otras. Seguramente habrá, pero no me vienen a la mente. Perfecto. Oye, y bueno, de alguna manera para las personas que no conocemos mucho de este género y nos gustaría acercarnos, ¿cuáles son como los imprescindibles? No sé si hay películas, discos. Pues mira, los autores imprescindibles, llamo Manuel Serrat, Silvio, Pablo, Pedro Guerra de allá de Canarias, sí. Jorge Drexler, León Gieco, aquí mi mexicanto, empiecen por esos, en el camino encontrarán más. Sí te quiero recomendar la lectura de un artículo que escribimos, de una sección que escribimos precisamente Alberto Escobar, Fernando Escobar y tu servidor, de un proyecto que hubo hace aproximadamente 5 años del gobierno del estado, que fue una colección de libros sobre culturas populares. En el tomo de música y danzas urbanas tuve el honor de participar junto con Alberto y Fernando en una sección que se llamó El Jalisco Contemporáneo en sus canciones recientes, donde hacemos un recorrido por este movimiento, por este género y sus movimientos en varios países, ¿no? Las influencias que ha habido de cada uno de esos movimientos, particularmente en los trovadores locales. Alfredo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer haber compartido esta sala contigo. Muy amable. Y bueno, gracias Alberto por haber engalanado este programa, muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo, en especial, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron durante la última hora. Los dejo con una canción más de Alberto Escobar y yo espero encontrarlos la próxima semana para seguir caminando por los acontecimientos que marcaron los ritmos con historia. Todavía me asombro al sentir el viento recorrer mi cuerpo y entre sus caricias descubrir tu aliento. Todavía me asombro al mirar las flores y entre sus colores rescatar el brillo de tus ojos claros. Todavía me asombro al oír el canto que me traen las aves. Y entre canto y canto, escuchar tu acento. Todavía me asombro al caer la tarde y observar el cielo, que con su paleta pinta tu silueta. Todavía me asombro al besar tu piel, tan llena de vida, y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo. Soy vecino de este mundo por un rato,
hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre las manos, mas me alarman tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.